Muy buenos días, familia Achiote, y bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa pechuga rellena de espinaca con queso y la vamos a envolver en tocineta hecha en sartén sin usar horno y miren el resultado espectacular. Lo primero que vamos a necesitar pues va a ser una pechuga. En mi caso he seleccionado una pechuga pequeña, acá estoy troceando la mitad de ella. La idea es que hagan filetes pequeños. Yo los hago como corte mariposa, más o menos grandecitos. En total de una pechuga, yo saco tres filetes para hacer tres pechugas rellenas. Podrían ser cuatro si tú las dejaras un poco más pequeñas, pero eso va a depender de tu elección. Una vez tenga troceados todos los filetes, vamos a poner un poco de pimienta y de especias al gusto. Yo solamente voy a salpimentar, me parece que va a ser suficiente para las pechugas. Mientras yo hago esto, te invito a que me regales un like y también a que te suscribas al canal. Ahora las vamos a retirar y vamos a continuar con el relleno. Para el relleno vamos a necesitar media cebolla blanca. Vamos a cortarla en pedacitos bien pequeñitos, tal cual como te estoy mostrando. Y procedemos a hacer exactamente lo mismo con el cebollín o cebolla larga o cebolla de verdeo. La vamos a cortar finamente, puedes utilizar mitad de un cebollín si estás usando uno muy grande. Una vez tengas listos estos dos ingredientes, vas a proceder con una cabecita de ajo, la vamos a cortar finamente y con estos tres ingredientes estamos listos para ir a la sartén. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva y allí vamos a poner inicialmente el ajo y vamos a agregar después la cebolla. Vamos a dejar a que se vayan cocinando por alrededor de unos 4 minutos aproximadamente a fuego medio. Vas a ir dándole vueltas a las cebollas hasta que estas empiecen a cambiar un poco de color o hasta que se hayan pochado. Y ahora les voy a mostrar el ingrediente secreto que va a ser espinaca. Les sugiero que si van a hacer más de 3, agreguen unas 2 puñadas. Bastante espinacas porque recuerden que ellas al contacto con el calor se vuelven mucho más pequeñas. También estoy agregando un poquitín de pimentón verde, pero esto es solamente como una lineecita que le va a dar también un poquito de sabor. Lo agrego a la sartén, lo mezclo y ya en este punto vamos a agregar las espinacas. Recuerden que la cantidad de espinacas va a depender de la cantidad de pechuga. Yo voy a utilizar 2 manotadas o 2 puños de espinaca aproximadamente para 3 filetes o 3 pechugas rellenas. Vamos a irle dando vueltas, esto se va a cocinar muy rápidamente. Yo agrego también una cantidad suficiente de cilantro, mezclamos y vamos a agregar un poco de pimienta y también un poquito de sal. Y listo, señores, así de fácil hemos hecho nuestro relleno. Lo retiramos en este punto, ya es más que suficiente, ya cuando se ha marchitado la espinaca, el relleno está listo. Ahora vamos a empezar a armar las pechugas. Vamos a poner 3 tocinetas, utilicen aproximadamente unos 120 gramos de tocineta. Estas vienen bien delgaditas, si pueden conseguir una más gruesa les va a facilitar el trabajo. Y luego van a poner la pechuga en la misma dirección de la tocineta, tal cual como te estoy mostrando. Vas a poner en el centro inicialmente queso mozzarella y yo pongo también un poco de queso parmesano porque me gusta muchísimo el sabor que le da. Una vez he agregado el queso parmesano, es momento de poner la espinaca. Como les digo, agreguen bastante espinaca porque recuerden que la espinaca al contacto con el calor se reduce muchísimo su tamaño y necesitamos bastante relleno para nuestras pechugas. Ahora vamos a ir enrollando con ayuda del papel, vamos a traer la primera parte hacia el centro. Miren, ahí están las tocinetas casi que tapando el relleno, luego vuelvo y hago un segundo doble hasta obtener este resultado. Y por último, vamos a hacer un último esfuerzo y vamos a cerrar las pechugas. Y así de fácil hemos hecho nuestra pechuga rellena.
Muy importante, mis corazones, que tengan cuidado con los extremos, los van a cerrar. Y ahora, con ayuda del mismo papel, lo que vamos a hacer es envolverlo hasta obtener el rollo completo, porque después los vamos a llevar, así como están, los vamos a llevar a la nevera. Yo los pongo en el congelador como por unos 15 a 20 minutos para que tomen un poco más de consistencia. Vamos a continuar rellenando nuestras pechugas. La última pechuga a mí no me alcanzó el relleno, así que utilicé unos trozos de zanahoria y unos trozos de pimentón verde. Quedaron espectaculares y luego le puse un poquito de queso con un poco de orégano y listo, así de fácil hacemos también otra pechuga. Después de los 15 minutos de estar en la nevera, vamos a utilizar unos palillos para sujetar la pechuga, evitando que se nos vaya a abrir al contacto con el calor. Así que por favor, pon suficientes palillos hasta dejarlo completamente seguro y luego lo vas a llevar a una sartén que está precalentado. Lo he dejado calentarse por unos 10 minutos. Ponemos ahí las pechugas, un poquito de aceite de oliva y los vamos a dejar por 5 minutos a fuego bajo o muy, muy, muy bajo. Después de los 5 minutos, este es el resultado. Le doy vueltas y lo voy a dejar otra vez por otros 5 minutos. La idea es que se vaya cocinando, pero también que vaya tomando este color dorado característico de cuando los llevamos al horno. Así que les va a quedar espectacular. Vamos a seguir este proceso por todos los lados de la pechuga. Si puedes utilizar y ayudarte con los palillos para poder sostener la pechuga, va a ser muy bien. Al final, después de dorar todas las cuatro, los cuatro lados, los vas a dejar otros 5 minutos tapadito para que se termine de cocinar y así de fácil hemos hecho nuestras pechugas. Si les ha gustado esta receta, mis corazones, yo los invito para que me regalen un like y también para que se suscriban si aún no lo han hecho y activen la campanita en la función de todos. Espero les encante esta receta tanto como a nosotros. Es una receta muy sencilla, les va a servir para fechas especiales. Es más, desde ya yo también lo podría poner como una receta que podríamos hacer para Navidad. Así que bueno, disfrútenla en casa y al final tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero en Facebook y en Instagram. Un beso, chao. Tum 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 t